Bienvenidos comunidad, acá estamos otra vez hablando de clavas con Jerónimo Milo. Ya vimos un poquito de introducción y ahora queremos saber, porque por internet se empieza a ver mucho esto de las clavas, pero se ven clavas distintas y capaz uno es más básico, está acostumbrado a que la mancuerna o es hexagonal o es circular y listo. Pero acá parece que hay bastantes diferencias en la forma, en los pesos, así que me gustaría que nos cuentes un poco de qué tipos de clavas diferentes hay y qué cambia entre cada una. Lo más convencional dentro de lo no convencional, porque estamos hablando de herramientas no convencionales, que al fin y al cabo decir herramientas no convencional es una convención lingüística como para diferenciarnos de otras herramientas. Se les llama herramientas no convencionales porque no es lo que se suele ver en un gimnasio de marca, por así decirlo, o en una cadena de gimnasios. Se suele ver en grupos por ahí un poco más pequeños o en otros lugares o en gente que entrena en las plazas, gente que entrena en grupos muy específicos. La herramienta más convencional de las clavas dentro de lo no convencional es lo que llamamos clavbell, que es la clava de hierro. Sí, es una clava enteramente hecha de hierro, en este caso de hierro gris, como las que estamos viendo acá. Estas están hechas en Argentina. Esto es como lo más común y es un invento moderno. Tengo entendido que el clavbell es de fines de los 90. Es una herramienta de ahora. Lo tradicional de acá, 200 años atrás, es lo que conocemos como clava inglesa, que es la clava de madera clásica, como la clava de circo, pero de madera, que es como un derivado de las clavas que vienen de India, que se lo conoce como Yoris, o que vienen más bien de Persia, que se los conoce con el nombre de Mil, que son cosas más bien parecidas a esto. Esto también es un invento moderno que hicimos acá en Argentina. Esto es como un Mil o una clava india de madera hexagonal, ¿sí? Octogonal, sí, que hicimos acá, que salió con esta forma por cuestiones argentinas prácticas y al final quedó muy bien. Pero originalmente, háganse esta idea, de acá 1500 años atrás, tampoco hay mucha certeza, clavas gigantescas de madera o mazos. Una caña con una pelota de cemento o de algún tipo de piedra en la punta. Ya época victoriana, imperio británico, todo eso, tenés las clavas clásicas que conocemos, la que acá no tengo, que son las clásicas que tienen una forma curvita. Claro, más curva. Clavas muy livianas. Y todo esto es muy importante, lo que te voy a decir ahora, de las diferencias. ¿Sí? Y más en la modernidad tenés lo que son las clavas de hierro o el clavbell, que viene acompañado muchas veces de sus primos, que es el Macebell, que es esto, que es la derivación moderna de las gadas, que eran esos palos con las puntas de cemento. Esto es bastante pesado, ¿eh? Que eran los palos esos con las bochas de cemento, ¿sí? Esto es muy importante porque hay tantas diferentes herramientas, porque con cada una vas a cumplir una función diferente. La clava de madera más pequeña, ponele por decir algo más parecido a esto, pero imagínatelo, no tan grandote. Al tener tan poco peso, es una herramienta que se usaba exclusivamente para movilidad articular. No tenías el factor peso, ¿sí? Y eso se usó en Occidente. Es lo que más se conoce en Occidente. Sí. Esto es como lo más desconocido. La modernidad incluyó esta cuestión de tener una clava medianamente mediana, ni grande como esto, ni chiquita como las de madera, pero pesada. Entonces ahí ya empezás a hablar de otras funciones que mencionamos en el video anterior. Es esta cosa occidental, ¿no? Si ya lo hago de esta manera, ¿por qué no ponerle más peso, no? Exactamente, vamos a ponerle más rápido, un poco más peso, pesado. Y eso te introduce en todo el mundo de lo que llamamos la flexifuerza, que es el entrenamiento de la movilidad con cargas, o lo que yo llamo en verdad el entrenamiento de movilidad con cargas. Entrenar movilidad al tiempo que entrenás, que estás aplicando algún tipo de fuerza. Me pareció muy interesante esto que mencionás, de que por cuestiones prácticas, al construirla, digamos, se hace de esa forma. En cuántas otras cosas que usamos para entrenar, que capaz que uno pelea, no, que la kettlebell tiene que ser así, o que la clava tiene que ser así. No, flaco, se hizo así porque era la única tecnología disponible, tal vez, o la más económica, la que digamos, tenían a mano. Exacto, la única que se conocía, tal vez, ¿no? Exactamente. Así que creo que está buenísimo este contexto que das para, bueno, relativizar un poco
algunas de las discusiones tal vez más vacías y concentrarse, bueno, tal vez la forma esta que tiene será mejor para alguna actividad y la otra forma que ella será mejor para otra actividad. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es no convencional? Es salirse nuevamente de esta cuestión que yo hablo mucho, hegemónica, de hablar en absolutos. Entonces, realmente hoy en día ser no convencional es hablar contextualmente, hablar relativamente. Bueno, ¿para qué? ¿Quién lo hace? ¿Qué estás buscando? ¿En dónde vivís? ¿En tu país existe este tipo de madera? O sea, hay mil cuestiones contextuales que hacen que uno tenga diferentes herramientas que va a poder cumplir diferentes funciones. Y cuanto más absoluto te pongas, más te vas a alejar de bueno. Y más capaz rechazas algunas cosas que te podrían ser útiles a vos. Aunque a otros tal vez no les funcione o no les sirva. Creo que está buenísimo. Ahora ya no es más la discusión. ¿Cuál clava es mejor? ¿Cuál clava es mejor? ¿Aquella o esta? Sino que es, bueno, a ver, ¿qué objetivos me puede ayudar a cumplir cada tipo de clava? Va a ser más conveniente para determinados objetivos y va a ser más bien inconveniente para otros, que era lo que hablábamos en este video, en el video anterior. Esta clava de un kilo, ¿va a ser adecuada para generar hipertrofia? Bueno, primero, ¿de quién estamos hablando? ¿Estamos hablando de una persona de 90 kilos, campeón mundial de powerlifting? ¿O estamos hablando de una persona de 40 kilos que en su vida entrenó? Cambia totalmente lo que uno pueda obtener con esta clava según de qué persona estemos hablando. Ahora, yo creo que con este contexto podemos decir, esto es más, dijiste, nuevo, más actual. Apareció relativamente, comparado con el resto, hace poco. Y esta cosa de empezar a ponerle fuerza, ¿no? Si le ponemos este material, más chiquito es y más pesado puede ser. Correcto. Imagino que otras que son más grandes, darle peso a eso sería bastante poco práctico. Se puede hacer. Pero vas a ver que en India es muy común trabajar con lo que llaman yoris, que son de este tamaño por ahí. Gigantesco. Lo que genera esa herramienta, primero que tiene una dificultad atroz. En general, pocos occidentales, al no conocer la técnica ni tener metido este tipo de entrenamiento, pueden dominarlos. Lo que hace es que el recorrido es menor. Te vas a encontrar con posiciones en las que se hacen los movimientos con muy poco recorrido. Por ahí una clava un poco más amable como esta te va a permitir generar mucha más amplitud de recorrido. Volvemos siempre a lo mismo, es según qué estés buscando. Vas a tener una clava gigantesca, vas a tener movimientos con muy poco recorrido y el que probablemente tengas que mover vos mucho el cuerpo. Y con estas clavas pequeñas por ahí vas a tener mucho recorrido y por ahí también podés entrenar con poco movimiento del cuerpo. O sea, podés entrenar por ahí un poco más lineal, un poco más cuadrado. Viéndolo así desde afuera, me da la impresión de que tal vez la tecnología este tipo de clava, parece ser un poquito más accesible para cualquier persona y alguien que no venga de entrenar y por ejemplo dice, bueno, pará, tengo de más chicas, más grandes, pesan más, pesan menos, está un poquito más dentro de la lógica convencional que en el gimnasio hay, que es, bueno, vamos de menos a más, la de lo más chiquito a lo más grande. Que no haya saltos bruscos entre pesos y pesos. Total. Que es lo que sucede por ahí con este tipo de clavas armadas con esta tecnología. Claro, que suele ser más cercana a cómo pensamos entrenar hoy, ¿no? Es más el pensamiento analítico occidental. Totalmente. De, saltos no muy pronunciados, estímulo, sobrecargas progresivas. Hacer todo fierros. Lo que hablamos, hacer fierros. Yo no puedo decir voy a hacer fierro y aparezco con esto porque, bueno. No, realmente no es ni siquiera parecido. Totalmente. Bueno, creo que tenemos un montón de contexto como para seguir construyendo este conocimiento de qué son las clavas. Algo que se está apareciendo mucho en las redes, en internet, por todos lados, pero que está muy bueno tener el conocimiento de un especialista que nos explique un poquito más cómo funciona todo esto antes de lanzarse como loco a cualquier cosa nueva, cualquier cosa rara que aparece por internet, ¿no? Como dicen, novedosa. El tema es tener clara la función. ¿Qué voy a obtener con esto? Vas a obtener fuerza en el rango aumentado de movilidad. Listo. No me sirve. Listo, no lo hagas. Fin, se terminó y arreglamos el mundo en 10 minutos si pensamos así. ¿Se entiende? Es muy simple, ¿entendés? La otra vez hablábamos con Ezequiel Costa, un tema de hay que hacer movilidad torácica, hay que está mal planteada la pregunta.
Está bueno, depende de qué estés buscando. Es un powerlifter. ¿Tiene que? Yo no sé si tiene que. Los tipos siguen ganando medalla de oro, siguen ganando y no lo hacen. Y no sé, y no he visto muchos estudios científicos que demuestren una relación lineal entre hacer eso y evitar tal cosa. Total. Tampoco como para decir, no, si no haces eso te morís o te quedás paralítico, qué sé yo. Buenísimo. Ahora creo que con todo este fundamento estamos para hacer otro video en el canal para ver cómo usarlo para entrenar. Así que, Jero, te esperamos en el próximo video, que va a ser ya. Y ustedes pueden recordar, para apoyarnos, dar me gusta, compartir, suscribirse para estar atentos a los nuevos videos. Y si activan las campanitas, les mandamos notificación cada vez que subimos uno nuevo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video.